Señor presidente del Senado, señor secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, señor presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, señor presidente de la Cámara de Diputados, señores embajadores, autoridades y miembros de las cámaras legislativas, señoras y señores. Es para mí un verdadero honor y un privilegio intervenir en esta sesión solemne en la sede del Senado ante la Comisión Permanente de Diputados y Senadores en este Congreso de la Unión. Y es un privilegio hacerlo en el contexto de esta visita oficial a la querida nación mexicana. Les agradezco esta deferencia. México es una de las grandes democracias del mundo, un país dotado de un sistema político abierto y vibrante y de unas instituciones sólidas, donde el poder legislativo, representado aquí por sus señorías, desempeña el papel esencial que le corresponde como órgano de representación de la voluntad popular en una democracia madura y consolidada. Para un español, México forma parte de su historia nacional y, por tanto, de su propia identidad. Insignes mexicanos a lo largo de los siglos han participado en la historia de España y generaciones de españoles han contribuido a la construcción y al engrandecimiento de este México hospitalario y magnánimo. Durante siglos, miles de españoles han encontrado en estas tierras y en este país su hogar. Nuestra gratitud es por ello inmensa. En esta casa del pueblo mexicano, quiero referirme a la primera gran experiencia constitucional que mexicanos y españoles compartimos, la de Cádiz de 1810, que condujo a la aprobación de la Constitución de 1812. Obra extraordinaria, gran expresión jurídica del liberalismo clásico, puente normativo entre Europa e Hispanoamérica. Aquella Constitución fue fruto del trabajo conjunto, en arduas circunstancias, de legisladores de ambos hemisferios, que reunidos por vez primera pensaron juntos los grandes desafíos de un espacio presente entonces en todos los continentes. Compartíamos como ahora el idioma español y la cultura iberoamericana que aquella Constitución contribuyó a apuntalar y a proyectar hacia el mundo. La presencia novohispana en las Cortes gaditanas fue muy destacada por su contribución a la elaboración de la Norma Suprema de Cádiz y contó con la participación de numerosos legisladores de alta conciencia política. Algunos de ellos, una década después, en 1821, firmarían el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. También algunos participaron más tarde en el nacimiento de la tradición constitucional mexicana. Desde entonces, México se ha distinguido por formar parte de la vanguardia democrática. Y así fue por ser uno de los estados pioneros en la lucha contra la arbitrariedad del poder y la autocracia, en la defensa de los mecanismos parlamentarios y de los equilibrios y contrapesos entre poderes e instituciones, por la defensa de los derechos políticos y sociales del individuo y por una decidida apuesta por la protección y la promoción de los derechos del hombre. En los últimos 40 años, las relaciones parlamentarias entre nuestros dos países han experimentado una profunda evolución, ganando en dinamismo y en un conocimiento más cercano y ajustado de nuevas perspectivas y realidades. Desde encuentros e intercambios parlamentarios bilaterales hasta el Foro Parlamentario Iberoamericano celebrado en la Cumbre de Veracruz, nuestras relaciones en este terreno han sido ciertamente intensas y fructíferas. Señoras y señores, España está unida a México
por indiscutibles lazos históricos y culturales, pero sobre todo, como ha dicho, presidente, por íntimos vínculos humanos, fruto de la tradicional presencia española en este gran país desde hace casi medio milenio. Particularmente, la de las migraciones del exilio político y cultural de los años 30 y 40 del pasado siglo y la fuerte inversión y presencia empresarial española de los últimos 25 años. Efectivamente, hoy en día, más de 130.000 españoles residen en los Estados Unidos mexicanos, la gran mayoría con doble nacionalidad. Más de 5.300 empresas españolas de todos los sectores están radicadas en México y contribuyen a generar empleo, riqueza y bienestar. España es asimismo el segundo inversor mundial en México y este hecho corrobora la confianza que España, sus empresas, sus gentes depositan en las posibilidades presentes y futuras de un país tan dinámico y una sociedad tan vibrante como la mexicana. Por otro lado, México se ha convertido en los últimos años en el sexto inversor internacional en España, primero latinoamericano, lo que pone de manifiesto la potencia y alcance global de sus grandes empresas. Expresión de esa confianza que inspira a México y que transmiten una clara determinación de su sociedad e instituciones por avanzar y mejorar. Una determinación plasmada en lo que en su día fue el pacto alcanzado con gran visión, sentido de Estado y responsabilidad histórica por parte de las principales fuerzas políticas hoy aquí representadas. Desde España se sigue con mucho interés ese impulso y por ello deseo ofrecer hoy aquí nuestro apoyo y la mejor disposición a México en esta nueva etapa. Abren sin duda nuevas vías para fortalecer y ampliar los flujos de inversión y la colaboración en los más diversos ámbitos entre nuestros dos países. Las relaciones entre España y México abarcan todos los campos. Por ejemplo, llevamos a cabo una notable cooperación conjunta para el desarrollo en terceros países, principalmente Centroamérica y el Caribe. Colaboramos estrechamente en ámbitos como la defensa y la seguridad, y nuestras relaciones culturales y educativas son profundas, ricas, diversas. Nuestros países son, en suma, como dije ayer, verdaderos socios estratégicos. El carácter de esta relación bilateral se traduce de igual manera en nuestra actuación conjunta en el escenario internacional. México se proyecta como un gran actor de responsabilidad global y comparte con España, además de valores e indudables intereses, una verdadera complicidad en los grandes asuntos de la agenda internacional que tan bien conoce este Senado. Además, ambos países somos miembros de la OCDE e importantes contribuyentes al presupuesto de las Naciones Unidas. El apoyo activo de México, que agradecemos especialmente, a la candidatura de España al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el bienio 2015-2016, puso de manifiesto ese alto grado de entendimiento. Y en ese terreno, juntos desempeñaremos una tarea importante en el proceso de reforma de las Naciones Unidas, donde ambos abogamos por una mejora en los métodos de trabajo, con el objetivo de hacer de las Naciones Unidas, especialmente de su Consejo de Seguridad, un órgano más democrático, más representativo y más eficiente. Los dos países defendemos una cultura del desarme, la paz y seguridad internacionales. Colaboramos de manera efectiva y conjunta en la lucha contra el terrorismo y en el combate contra la delincuencia organizada. Y hemos demostrado, a través de nuestras respectivas y frecuentes participaciones en el Consejo de Derechos Humanos, nuestro inquebrantable compromiso con los derechos humanos, con las minorías y con los grupos más vulnerables. Cambio climático, agenda de desarrollo post-2015, sesión extraordinaria de la Asamblea General en materia de drogas. Son tres citas esenciales y próximas en el calendario internacional que esperan
nuestra contribución a un impulso conjunto. En este contexto, quiero señalar con orgullo que México y España han inaugurado recientemente una importantísima contribución en el ámbito de las operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, que ha hecho posible que personal mexicano participe en ejercicios preparatorios del contingente español estacionado en el Líbano en el marco de la operación de Naciones Unidas llamada UNIFIL. Somos además aliados en dos espacios regionales distintos. Por un lado, España defiende con decisión una relación entre México y la Unión Europea más cercana, más moderna y más beneficiosa y productiva. En esa línea impulsamos de manera incondicional el actual proceso de renovación del acuerdo global y nos felicitamos porque la reciente cumbre Unión Europea-México haya logrado un resultado positivo y esperanzador. Asimismo, México, como actor político esencial en América Latina y el Caribe, ha sido uno de los principales impulsores y artífices de la exitosa celebración de la segunda cumbre Unión Europea-CELAC, manteniendo de este modo la plena vigencia de este proceso esencial de acercamiento y coordinación entre las dos regiones a las que respectivamente pertenecemos. Y la comunidad iberoamericana es el otro gran espacio en el que se despliega un importante ejemplo de nuestro pensar y actuar conjunto. Somos grandes impulsores de la cohesión iberoamericana y de su concreción política en las cumbres que periódicamente nos reúnen a los jefes de Estado y de Gobierno y cuya última edición se celebró en Veracruz el pasado mes de diciembre. Quiero por ello desde esta tribuna reconocer el compromiso de México con el fortalecimiento y la proyección de la Conferencia Iberoamericana y reiterar asimismo el compromiso de España con un sistema iberoamericano renovado y eficaz. También mi país, como observador de la Alianza del Pacífico, desea participar activamente en este foro y aportar un conjunto de propuestas que contribuyan a su éxito. Estas incluyen la movilidad de talentos, la cooperación científica, becas para la formación o ampliación de estudios, cooperación con el Instituto Cervantes, turismo, gestión de catástrofes naturales y lucha contra la delincuencia organizada. Señor presidente, señores parlamentarios, como podemos comprobar, el espacio de encuentro y actuación entre México y España no tiene límites, como tampoco los tiene la justa aspiración de nuestras sociedades a vivir en un entorno plural, transparente, democrático y más próspero. Tienen sus señorías el privilegio de desempeñar un papel esencial en el camino hacia la culminación de estas legítimas aspiraciones del pueblo mexicano, pero también tienen México y España el deber y el honor de hacer juntos ese camino y de afrontar con la fuerza de nuestra hermandad los desafíos del nuevo siglo, del nuevo milenio que ya se ha abierto ante nosotros. Les vuelvo a agradecer esta oportunidad de dirigirles la palabra a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ha sido un placer. Muchas gracias.